Ya estamos de regreso en esto que es Viernes Sociales, 2 de agosto. Qué rapidísimo pasa el tiempo y estamos hablando de cosas que podemos hacer durante vacaciones en la comodidad de nuestras casas. Sí. Todo, ya qué ánimo, ¿no? De vacaciones en casa. Sí. Sí, es que se disfrutan más así, yo Sí, siento. es que sí, hay más personas que nos encerramos en nuestro cuartito o en nuestra casa y estamos súper a gusto. Ya no estamos como que expuestos al estrés de la calle, del tráfico, pues de todo, porque te encuentras con cada persona que te podría echar a perder el día, ¿no? Y Sí. estando en casa puedes ver una película, puedes andar si tú lo quieres, hasta en calzones, ¿no? Entonces, pues está súper cómodo esto de darles recomendaciones de lo que pueden hacer en sus casas si es que no tuvieron la oportunidad de irse de vacaciones. Sí, pues sí. Y aplica tanto como para los niños como para los que ya no somos tan niños, Los que somos niños en el alma, ¿no? ¿no? Sí, los que tenemos alma de niño, entonces Ajá. pues está súper padre eso porque pues ya decíamos que podemos irnos pues al parque, pero también podemos quedarnos en la casa a comer el helado que fue donde nos quedamos. ¿Por qué no ir? A lo mejor hasta si no tienes como que las ganas de salir, ya existen estas A las empresas que te llevan, aplicaciones. las aplicaciones que te llevan lo que tú quieras hasta tu casa. Sí. Entonces, hasta dentro de eso como que la tecnología nos ha hecho un poquito más flojos, ¿no? Pero pues bueno, también podríamos hacer uso, aprovechar toda esta nueva tecnología y pedir no sé, que los taquitos o que la comida china, la italiana, la japonesa, lo que ustedes quieran, sin necesidad de salir, ¿no? Ni de cocinar siquiera, ya si les da flojera masticar ya sería Ya ya sería sería mucho. el colmo, ¿no? Pero pues bueno, ya tenemos casi casi la mitad de la vida facilitada. Podemos ver una película dentro de la casa. Se me está secando un poquito la garganta, perdón. Dentro de nuestra casa podemos ver películas, series, ya con estas, igual la tecnología, tenemos plataformas como para elegir en cuál nos queremos quedar o cuál es el contenido que más nos atrae, ¿no? Sí. Hay estrenos De de nuevas series. series, de películas. ¿Por qué no también tomar recomendaciones que dan ustedes de películas? Ya digamos que un poquito más conocidas, ¿no? O algo así como que, o antañas, porque también hay películas antañas muy padres que podemos volver a ver o ver si es que no hemos visto. Sí, la ventaja de estas plataformas que están metiendo un surtido bastante bueno, extenso, ¿no? E interesante, como ya hay más competencia, pues no tienen por qué quedarse atrás. El chiste es ganar audiencia y lo están haciendo bien porque hay bastantes series tanto como para niños como para hasta para personas mayores. Ya nos han estado soltando documentales, como con notas históricas y cosas así. Entonces también pues también es como que la recomendación para aquellas personas que gustan de datos históricos, ¿no? Sí. También hay series que están basadas en hechos históricos, ¿no? Y está padre porque también otra cosa, si vamos a ver una serie de ese tipo, yo creo que no estaría de más también investigarle como por otro lado, ¿no? Para que no te quedes así como que, no, mi libro de historia me dijo que había pasado así y esta cosa me está diciendo que no, que pasó, o sea. Entonces, pues también es como que padre, ¿no? Verle el trasfondo a las cosas que están pasándonos, ¿no? En las plataformas. Eso también sería padre, quedarnos así en casa nada más para ver una serie. Yo no me he chutado últimamente así como el maratón, pero si tienen tiempo, pues está bien, porque pues para un fin de semana, porque no todos tenemos vacaciones. Entonces, si fuera de quedarnos en casa todo el tiempo, por lo menos una semana, que es lo que considero que podríamos aventarnos por lo menos dos series. Bueno, depende, porque hay unas series que son muy cortas. Yo sí me he aventado maratones. No aguanto tanto. Pero pues bueno, para personas que sí les agrade aventarse ahí las maratónicas, pues Sí. está padre. Igual y en las noches yo soy de las personas que tengo que apagarle pues más a fuerza que de ganas, porque son de las que te picas y al otro día recuerdas que tienes que ir a trabajar. Entonces, pues también como que organizar esos tiempos, ¿no?
pero si ustedes tienen totalidad de tiempo para estar en sus casas, pues organizarse ahí, tal vez la convivencia con los amigos y pues ver la serie si es que les interesa, ¿no? Si tienen en común ese interés de la serie o la película, pues también, porque, pues, les soy sincera, a mí el cine me gusta, pero el cine como las películas. Sí. No ir como super fan, ¿no? De entrar a las salas de cine, porque no falta que siempre te encuentras a la persona que está con el celular, que aparte del brillo, el sonido, o que de repente está platicando la película, o que llevan a los bebés en estas funciones que no son para bebés, o que tal vez ni siquiera entienda, ¿no? El bebé. De hecho, y se la pasa llorando. Prohibido. Pero hay gente que lo hace, entonces no sé, yo creo que se lo meten como en los crack ups, ¿no? Para que no les digan algo, porque es que debería estar prohibido llevarse a los bebés a las salas de cine como al teatro, ¿no? Sí. Que de repente empiezan a chille y chille y pues los demás, ¿qué onda, no? Pues si pagamos para tener nuestra atención en esto, ¿no? Sí. Pero pues bueno, si a ustedes también como que no les gusta tanto de repente llegar al cine y encontrarse con este tipo de gente, una buena opción es esta, llevarte a la película o buscar la serie que a ti te agrade, que te hayan recomendado para verla en tu casa. Y lo que hago yo es ir por las palomas. Yo voy por las palomas al cine y me meto a mi casa a ver la serie o la película. Digo, pues está. Y ya a lo mejor te perdiste esa parte de formarte y directo a la. O sea, formarte en la dulcería y directo a la sala, ¿no? Sí. Pero ya también te ahorraste aquello que pudiera llegar a darse de lo del celular y que están hablando, que te están contando la película. O que no falta el tipo que te mueva la butaca, ¿no? Por atrás, que a mí me choca eso, que te estén pateando. Sí. Y no, realmente no disfrutas ni la película. Y entonces, pues está súper padre que pudieran organizarse por ahí algo así, como con los amigos, ¿no? En lugar de irse al cine, en la salita, todo cómodo. Igual y de repente volvemos a los videojuegos, porque también habemos chavorrucos que nos gustan los videojuegos. Pues también está bastante cómodo de repente armarte unas retas, ¿no? De X juego y con la botanita. También bastante relajante, ¿no? Sí, también me llegué a hacer maratones de videojuegos con mis amigos. No inventes, sabes que tú eres el hombre maratón, ¿no? Sí, porque era acabar el juego completo. Sí, no, hombre, pero pues bueno, es que también te estresa en lo que dices, ah, es que no, ya, tengo que volver a iniciar, pero te relaja porque la simple convivencia ya te, no sé, te es placentero, ¿no? Sí. Y pues está padre, ya si ustedes van a juntarse ahí con la familia o con los primos, con los amigos, pues también armarse unas retitas de videojuegos si es que no les gusta tanto estar sentados como viendo la pantalla, ¿no? Sí. Del televisor. Entonces, pues esa también es una buena recomendación. Y ahora para los niños, si tienen una casa amplia, pues armar por ahí, no sé, sus rutinas de ejercicio o alguna clasecita de zumba de estas que te decía con los videos o con los videojuegos también. Pueden armarse alguna sesión de arte, pueden hacer escultura, pintura, alguna obra de teatro incluso dentro de la casa. También es medio divertido ahí como que explorar el lado artístico, ¿no? De cada uno. Sí. Y pues también es algo bastante padre y de provecho que podrían hacer con los niños en lugar de salir a exponerse a todo lo que conlleva, ¿no? El ajetreo de la ciudad. Pero pues esto también pues tiene su lado bonito, ¿no? El descubrir ahí a los niños haciendo cosas nuevas, yo creo que está padre. Sí, como pues sí. Lo comentábamos con con nuestra artista invitada de semanas anteriores, que Patricia, que le mando un saludo, espero que nos esté escuchando, que esté bien, nos decía, ¿no? Que la cosa es acercarle estos materiales a los niños para descubrir qué es lo que pueden hacer, ¿no? Sus habilidades y todo esto. Sí, yo cuando era niño también aprendí dibujo. ¿Y lo sigues practicando o ya no? No, ya casi no. ¿No? Todavía en la prepa, lo utilicé un poquito, pero ya de ahí ya. ¿Y nunca pensaste hacerle las carátulas de los bimestres a los niños y cobrarles por ello?
No, fíjate que buen negocio, ¿no? Sí, como que me comentaba en este antes de entrar de al programa que estábamos platicando sobre memes y yo le dije, es que oye, qué padre, ¿no? De repente salen memes del tema de la semana y todo es así de wow, son el top, ¿no? Y están tan divertidos que a veces no sabes ni de dónde vinieron, pero se te quedan grabados. Y yo no sabía que hay agencias que te pagan por hacer memes. Sí. Las que se vuelven virales y eso les trae afluencia de gente en sus páginas. Pues es que ya estaría súper padre. Imagínate si los memes pegan que si empezaras a hacer tus dibujos así. Estaría padre. Sí, les voy a cobrar esos mojosos que están afuera de mi casa. Pues ve. Oye, es que no sé, pero antes en las primarias se acostumbraba, casi hacían el concurso de la carátula del bimestre, ¿no? Sí. Que tenías que esmerar porque era empezar, un nuevo periodo durante el ciclo escolar. Y ahí estabas tú, ¿y qué le pongo? Y, ay, si le hace falta esto o el otro, hubieras cobrado por hacer las carátulas. Sí, yo era de los que eran bien rebeldes y hacían cosas no tan buenas, ¿no? Digo, para los niños que estén escuchando, pues no lo hagan. Pero como tenía habilidad de dibujo y de firmas y todo eso, pues yo falsificaba las firmas de los maestros. No, hombre, qué descaro. Pero no, es que... No, es que, bueno, ya pasaron un ojo. Espero que ya te hayan perdonado si es que tus papás se dieron cuenta de esto. Y si no, esperemos que si están escuchando esto, ya nada más les dé risa porque ya lo pasado es pasado. Sí, me regañaron cuando falsifiqué sus firmas para las boletas, ¿no? De enterado. Y los maestros, pues, no se daban cuenta. Uy, no, pues es que... Qué maestros, y ahora que creo que están como que menos enfocados a ese tipo de detalles, pues más fácil, ¿no? Pero ahora que estamos platicando esto de los memes y las carátulas, recuerdo ya hace algún tiempo de un chico que hizo sus portadas de los cuadernos con memes, que dibujó los memes, no sé si lo llegaste a ver. Y dibujó a los memes en cada una de sus portadas del bimestre. Se veía súper padre esto. Pero pues bueno, voy porque también podría que enseñen a sus niños a dibujar, ¿no? Pueda que descubran que tienen habilidades para dibujar o para pintar, para esculpir. Sí. No, está de más. Y de hecho hay varios padres que saben hacer cosas que no tienen nada que ver con su trabajo. Uh-huh. Que bien podrían enseñárselo a sus niños, ¿no? Ajá, claro, y aprender juntos. Uh-huh. El chiste aquí es que si ustedes como papás están en la casa junto con los niños, tengan un tiempo recreativo, que sea un tiempo de provecho, ¿no? Que no sea el tiempo, nada más estoy ahí haciendo presencia, pero realmente no lo estés. Sí. Y pues bueno, entonces nosotros nos estamos yendo a un corte comercial y regresamos a esto que es Viernes Sociales.